Hello, ¿qué es la que hay? Bienvenidos en Game History Channel. Vamos a hacer un stream hoy de Double Cross, de 13 Am Games y Graffiti Games. The game is already available on Xbox Live. So let's play Double Cross from 13 Am Games and Graffiti Games. The game is already available on Xbox Live. El juego ya está disponible en Xbox Live, así que vamos a ver de qué trata este. Vamos a comenzar. Double Cross. Como siempre, thanks to the developer for support Spanish language in your games. Saludos Latino Hit. Bienvenido. Existen infinitas tierras esparcidas en infinitas realidades alternativas. Mundos diversos y fascinantes como el nuestro en los que un pequeño cambio puede derivar en ecosistemas o organismos. Sin embargo, los viajes interdimensionales pueden llevar al crimen, la contaminación y a horribles consecuencias. Los agentes Rift regulan los viajes entre dimensiones para mantener la paz y el orden. Thank you for the host, Latino Heat. Cuartel General, el Extraverso. Esta es tu celda. Vale, gracias. Esto es un poco abrumador, agente Zarra. No te preocupes, dejaré claro en mi informe que solo se trata de un viaje interdimensional accidental. Todo debería aclararse en unas horas, ¿de acuerdo? Gracias, sé que es demasiado tarde, pero siento mucho todos los problemas que he causado. Había una luz muy extraña y de repente estaba en otro sitio y acabé confuso. Toda esa gente sin tentáculos parecían deliciosos. Esas cosas pasan. Hay tierras en las que la comida tiene el aspecto de gente y la gente tiene el aspecto de la comida. Por eso existe Rift. Por suerte no hubo víctima, pero es por eso que aquí regulamos los viajes interdimensionales muy de cerca. Tiene que ser muy guay ser un agente de Rift y visitar todos esos mundos donde estamos ahora. En el cuartel general de Rift, aquí es donde abrimos portales a otras tierras y las vigilamos en busca de signos de activación de portales. Vaya, suena impresionante, siento mantenerte ocupada. Agente Zarra, estoy un poco nervioso, pero me quedaré aquí sin ocasionar problemas. Bueno, y aquí estamos ya, vamos a ver qué dice de nuevo este. Todavía estoy un poco nervioso. Ok, el chico está nervioso, no sé por qué. Y aquí vamos con Zarra, vamos a explorar el Rift. Ok, aquí está quién. El grande. Elena Licastia. La sesión informativa está a punto de empezar, Lady Zarra. Bajad en el ascensor y dirigíos a la sala de portales. Okido. Y esta vez asegúrate de que el presupuesto incluye un análisis previo a la misión adecuado.
No voy a tolerar otro incidente como el de Bernstein. Eso lo dijo Sorgina de la Borde, directora general. Ya tengo bastante sobre la mesa como para tener que lidiar con la junta de directores. Dash Sterling, subdirector. Sí, señor, informaré a los jefes de la filial de los nuevos recortes presupuestarios. ¿Algo más? No me llame señora, subdirector. Informa a la inspectora Weishart para que mantenga a sus agentes ocupados. Estoy cansada de verlos sin hacer nada. Oh, hola, Sarra. He escuchado que acabas de entregar otro caso exitoso. Hola, Dash. Hola, directora de la Borde. Si había un subotiano y... Uf, no tengo tiempo para esto. Y tú tienes órdenes que cumplir, Dash. Ups, la directora puede llegar a dar mucho miedo. No dejes que te intimide. Buen trabajo con el subotiano. Bueno, parece que está ocupado y yo llego tarde a la sesión informativa. Será mejor que te vayas. Y ahora ya hay mucha gente. Enhorabuena por la misión. La inspectora Weishart no para de decir cosas buenas sobre ti. Y a rayete, ¿qué diablo es esto? La sesión informativa es en la sala de portales, enfrente del gimnasio. Aquí en el gimnasio solo estamos mis músculos y yo. Okidoki, ¿quién tú eras? Espérate, no vi tu nombre. Sprout Ironborn. Vamos para acá entonces, a la reunión. Hola, Skip. Espero no llegar tarde. Llega justo a tiempo. La sesión informativa va a empezar en cualquier momento, pero deberías intentar no llegar con tan poco margen. Estaba cerrando el caso del subotiano, por cierto. Gracias por tus consejos durante la misión. No podría haberla llevado a buen puesto sin ti. Puerto sin ti. No seas tan modesta. Me impresionó que pudieras encargarte del chico tentáculo. Parecía duro de pelar. No era tan duro, de hecho ahora me siento mal por haberlo encerrado en una celda. No es peligroso. Buenos días a todos, empecemos con la sesión informativa semanal. El agente Sinclair y su operador de comunicaciones, el agente Hollister, acaban de terminar una misión urgente relacionada con un habitante de Sugot extraviado. El subotiano cruzó accidentalmente un portal espontáneo a otra tierra. Dejó a los lugareños en shock. Podéis estar tranquilos, el subotiano está confinado. No hubo ninguna baja y la contaminación ha sido mínima. Es bueno saberlo. Siguiente, ¿qué noticias tenemos de Cifra? El equipo de ciencia, ingeniería y física rara está trabajando en mejorar los métodos para localizar el origen de portales con residuos de dimensionita. Además, la doctora Freya Gonalba está aquí y trae actualizaciones de los agentes emplazados en Pringedal. Mira, Skip, es la doctora Freya. Me alegro de volver a verla en el cuartel general. Su clase de metabiología era mi favorita en la academia. Empollón. Nuestros equipos de investigación han descubierto varios tipos nuevos de sustancias exóticas en los últimos meses. También hemos avanzado enormemente en el proceso de refinado del pringue curativo. Sin embargo, me preocupan nuestras políticas de conservación de los ecosistemas dimensionales o más bien la falta de ellas. Ese es un asunto que tendrás que llevar a la junta de directores. Doctora Gronalba, me temo que yo no puedo hacer demasiado al respecto. Agente Lovepost, ¿cuál es la situación con la IA que intenta dominar el mundo en Asimovia? El caso está cerrado, dentro de muy poco Asimovia estará bajo mi control. Quiero decir, libre del control de nadie, no bajo mi control. Agente Hollister, tenemos algunas novedades sobre el presunto contrabando interdimensional de la banda de Ripjoe. Necesitamos un análisis sobre el caso. Estoy en ello, señora, evaluaré los riesgos y los parámetros de la misión potenciales. Seguro que ahora es mi turno. El agente Piña está ausente, puesto que está infiltrado en la
cúpula después del increíble caso de espionaje dimensional en Tauret. Vamos, que me va a asignar, qué nervios. Y eso es todo por hoy. ¿Qué? Antes de terminar, el sargento Ironborn me pidió que os recordara a todos que por favor vayáis a vuestras sesiones de entrenamiento regulares. Los agentes que no la completen no recibirán casos nuevos hasta que lo hagan. Se me ha olvidado por completo. Zarra. Tengo que hacer mi sesión de entrenamiento ahora mismo. Nos vemos luego. Skip. Ok. Be right back. Hola, sargento. Por fin vienes a entrenar, joven. Hacía tiempo que no venías. Lo siento, se me olvida saber. Sabes que me encanta el gimnasio, pero he estado ocupado. Tienes que venir todos los días. El cuerpo es como un hermoso jardín y un jardín necesita atención constante y proteína. Ya estoy en plena forma, sargento. Mi gancho duele. Deja de dar puñetazos y empieza a moverte. Tendrás que saltar, evadir, luchar. El circuito te está esperando. Pero primero vamos a ver cómo controlas ese lanzaprotones que te ha dado el Dr. Squatch. Y hazlo rápido y tocan pectorales. Era por tiempo se echó porque lo hice bien lento. ¿Y aquí qué pasó? Ah, ok. Usar el lanzaprotones. Esto es tricky. No me olvida eso. Oh shit, también que yo. Okay,
está fácil. No sé por qué me dicen 8 ahí. ¡Yupi! Ya, diablo, ya esto. Agarrar y tirar. Oye, lo envía con ganas, ¿sabes? Impulsito, mano. Ya no llega, ¿por qué? Vale, ahí llegó. No sé por qué no llegaba ahorita. ¿Verdad que falla bien brutal? Ay, por fin. Que viene ahora. ¿Por qué no me enseñaron esto antes de atacar los domis? No sé si me sirven a mí. Vamos a probar eso ahora. Llego ahorita. Vamos a ver. Vemos que el medidor de energía sirve para usar los poderes que ya tiene, como bien dice, el de curarse, el de liberar un poderoso ataque con área de efecto y el otro con disparar el ataque más devastador. Vamos, que aquí estoy. Eso es para llenar la barra. Vamos a usar el elevador. Ok, este es el LB. Y entonces, para curarnos. Está cool.
Okay, I'm back. My apologies. Y vamos a ver ahora si sí, estaba desayunando y por eso me tardó un poco. Pero vamos ahora a ver. Wow. Yeah. Yeah. O sea, que evadimos con el ET. Oh, esto se movía. Me cogió por sorpresa. Por poco me quita vida. Lánzate hasta arriba. ¿Cómo diablo? Vamos a ver. Ok. Ah, ok, con esta cosa. Ya. Viene ahora. Y me dan una medalla sin más. Nueva medalla. Es un achievement. Ok, no está mal, Sarra. Sabes cómo usar el lanzaprotones. Cuando le pilles, el tranquilo es muy útil para moverse. Bueno, el Devil te llama. Si se te olvida algo, recuerda echarle un vistazo al manual de entrenamiento que se encuentra en tu data comunicador. Perdón, bueno, el Devil te llama. Si se te olvida algo, recuerda echarle un vistazo al manual de entrenamiento que se encuentra en tu data comunicador. Ahora. Sí, señor. Creo que la impostora Weisal quería verte en su oficina. Asegúrate de ir a verla. Será mejor que no la hagas esperar. Y aquí vamos. Ok, no puedo levantar. No puedo levantar esto. Smash. Vamos por aquí. Habla con la impostora en las oficinas. Pero eso de arriba. No, está cerrado. Aquello es prisión. Es donde tenemos al alienígena aquel. Vámonos acá, ¿vale? Esto es para mejoras. Ok. Okidoki. Okay, acá tenemos las oficinas. Yo quiero esto. Ok. Hola, impostora Weisal. Director Sterling, ¿queríais verme? Toma asiento, por favor. ¿Pasa algo, impostora? Al contrario, tus informes de rendimiento tanto durante el entrenamiento como durante las misiones son espectaculares. Eres uno de nuestros agentes más prometedores. En efecto, el agente Hollister y tú formáis un gran equipo y tenéis una tasa de éxito en las misiones excelente. Tenemos muchas esperanzas puestas en ti. Gracias, director Sterling. Significa mucho viniendo de un agente tan condecorado. Ahórrate los cumplidos, ya le hacen bastantes. Bueno, el motivo por el que hemos pedido que vengas, agente Sinclair, creemos que te has ganado un as. ¿Qué es ese sonido?
La alarma de intrusos. Alguien se ha infiltrado en la estación. La puerta no cede. Estamos atrapados en la oficina. Deben de haber secuestrado los sistemas de seguridad y haber bloqueado todas las puertas. Sarra, hay un túnel de servicio justo debajo del panel del piso. Ve por él y dirígete a la sala de portales cuanto antes. Bueno, aquí yo espero, no sé, porque no me dio con coger el elevador ahorita e ir arriba y me metí a la oficina. Espero pues que esto sea parte y que no me haya perdido nada en este nivel, ya que no subí ese elevador. Me fui directo a la oficina. Así que el túnel de servicio debería llevarme hasta la sala de portales, ¿verdad? Sí, pero ten cuidado ahí abajo. Estoy segura de que quien quiera que haya secuestrado los sistemas también habrá activado los láseres de seguridad. Sí, es la única forma de llegar hasta allí. Encontraré la manera de esquivarlos. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo dije. ¿Cómo de profundos son estos túneles? Esto se mueve, mano. Yo no sabía que se movía. Ahora, okay. Averigua qué ha hecho saltar la alarma. A lo mejor fue el alien ese que... ¡Ah, shit! No. A lo mejor fue ese alien que traje, que decía que era inofensivo. Oh my god, lo hice mal. Au. Ah, pero ven acá, ¿qué pasa con mi puntería? Dale, 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 dale. Eso. Ok, aquí hay alguien. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, no, son rocas. Dice, estas rocas brillantes se parecen al residuo de dimensionita que dejan los portales. ¿Quién habrá abierto un portal aquí? Okay, vamos a ver si puedo pasar esta. Ah, ok, residuo de dimensionita. Vamos a ver si puedo hacer esto ahora sin matar, sin morir, perdón. ¿Por qué? Ah, por poco muero de nuevo, mano. Ah, ya, aquí tengo que ver. ¿Oís eso? ¿Hay alguien aquí abajo? Se desbloquean el nivel 1. Se desbloquean el nivel 1. ¿Por qué malo? Vamos aquí, vámonos, vámonos, vámonos. Ok. ¿Qué pasó aquí? Mira, un agente de Reef. Hay que cogerla antes de que llegue al jefe. Un enemigo. Parece a Yoshi. ¡Toma! Oh, son más. ¿Quieres poder? ¿Quieres poder? Toma poder. Se me olvidó que tengo que llenar el poder para poder usarlo. Ya son más. Ok. Ahora sí ya puedo usar los poderes, pero ya estoy lento. ¿Y aquí qué es esto? ¿Eran dinosaurios? Han dejado caer esta llave inglesa. No recuerdo haber visto este símbolo antes. Llave inglesa perdida. Vamos a hacer una cosa, a ver. No tiene más nada. La sala de portal debería estar justo encima de mí. Prefiero usar esto, mano, de verdad. Vamos a ver, no voy a hacer que haya un logro por usar esto.
Vaya. ¿Qué es esto? Uf. Esto es muy pegajoso. Es una especie de Pringle. ¿Qué hace aquí? Sustancia viscosa. ¿Por qué serán estas cosas que estoy recogiendo en la pregunta? ¡Hey! ¿Qué es esto? ¿Quién tú eres? Tú, detente ahí mismo. Sinclair. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? No importa, Riff caerá. ¿Qué? No, mientras yo esté aquí. Llegas demasiado tarde, Sarra. Ya tengo lo que necesitaba. Hay más agentes de camino. No dejaremos que escapes. Para cuando lleguen ya me habré ido. Pero deja que te dé un consejo, Sarra. Deja a Reef. Vuelve a esa tierra a la que llamas hogar. Y deja que los adultos redefinamos el multiverso. Y eso es lo último que recuerdo. Basándome en el chichón que tengo en la cabeza, diría que me dejaron inconsciente de un golpe. Bueno, al menos lograste ver al intruso. Todas las cámaras estaban apagadas, por lo que no tenemos ninguna imagen. La persona enmascarada dijo que ya tenía lo que necesitaba. ¿Ha robado algo? Sí, se ha llevado un metacatalizador de almacén del laboratorio, aunque no sabemos cómo. Los metacatalizadores son muy volátiles y solo existen a altas temperaturas. Se necesita un equipamiento especial para poder transportar uno. Vaya, que hay algunas palabras que me parecen trabalenguas, hermano. Ok, ¿qué es un metacatalizador exactamente? ¿Me podrías dar más información? ¿Por qué crees que se lo han llevado? Es una peligrosa fuente de energía que se puede transformar en un alma. Te recomiendo que hables con el Dr. Squatch para obtener más información. Hay algo más preocupante. Los controles de seguridad y de las cámaras están protegidos por varias contraseñas. Solo unos cuantos agentes de Reef tienen acceso a dicha información. Y si solo alguno de nosotros tenemos la contraseña y acceso a las cámaras, ¿cómo consiguió hacerse con el metacatalizador? ¿O es uno de nosotros o alguien de dentro le está ayudando? Puesto que llevaba una máscara, me decantaría por la primera opción. Un traidor tiene sentido. Sabía cómo me llamo. Estoy preparando un expediente del caso. El nombre en clave de su líder, el intruso enmascarado, será el agente X. Me gusta. ¿Por dónde empiezo? Voy a echarle un vistazo a los archivos para comprobar qué personal del RIF estaba en el sector de la estación durante el día. Has dicho que has encontrado algunas pistas un tanto extrañas, ¿cierto? Habla con el Dr. Squatch, con la doctora Gronalba y con el agente Hollister. Es posible que puedan ayudarte. Vuelve cuando hayas hablado con los otros agentes acerca de los objetos que has encontrado. Ok. Vamos a ver si podemos entregar las pistas de la... esas pistas bien, sin equivocarnos. La verdad que me gusta el style del juego. No me puedo creer que dejara que la gente X se escapara. Ok, vamos a ver Hollister. Me alegro que estés bien. ¿Has peleado contra alguno de los intrusos? ¿No dejaron alguna pista que podamos usar para identificarlos? ¿Qué le doy a este? Vamos a ver. Yo creo que este sería para... Ok, esto sería para el doctor. Yo creo que lo de este sería este. Este llave inglesa no es de Reef.
Este símbolo no es nuestro, pero tengo la sensación de haberla visto en alguna parte. Se le cayó a uno de los dos intrusos, con forma de dinosaurio. Parecía que estaban trabajando para la gente X. Puede que sean reptilianos. Oh, ya me acuerdo. Hace poco vi este símbolo en los archivos de la banda de Ripjaw. ¿Reptilianos? ¿La banda de Ripjaw? Okay. Reptilia es una tierra en la que los dinosaurios nunca se extinguieron y desarrollaron una civilización increíble. Bueno, hasta hace un par de siglos, cuando una catástrofe convirtió todo su mundo en un páramo baldío en el que no crece nada. La mayoría de los reptilianos viven ahora en pequeñas comunidades que intercambian sus limitados recursos, pero las bandas dirigidas por caciques como Ripjaw las saquean sin... Además, hay sospechas de que Ripjaw ha estado pasando de contrabando tecnología de otras dimensiones, pero todavía no tenemos ninguna prueba de esto. Será mejor que añadamos Reptilia a tu lista de destinos para la investigación. Si el intruso enmascarado está reuniendo aliados allí. Eres el mejor. Vamos a resolver este caso en nada de tiempo. Y ahorita no fue arriba. Vamos a ver qué había acá. Esto está cerrado, pero tenemos acá administración. Ah, está cerrado también. Okidoki. Vamos abajo. Aquí, ¿quién tú eres? Se me olvidó el nombre de esto. ¿Has encontrado alguna pista, Zarra? Como matabióloga, puedo ayudarte a identificar cualquier sustancia desconocida que encuentres. Metabióloga, ok. Vamos a ver qué te damos. Creo que esto. Vamos a ver un momento, ya dijo sustancia. Yo creo que el potecito, entonces. Vamos a darle esto. ¿Dónde has conseguido este pringue absorbente? ¿Has ido a Pringueda hace poco? Nunca he estado allí, doctora Freya. ¿No es allí donde has estado llevando a cabo tu investigación? ¿Qué sabes acerca de este pringue absorbente? Es una sustancia muy común que se encuentra naturalmente en las zonas pantanosas de Pringueda. El pringue es un aislante sin igual. Lo solemos usar para transportar materiales muy peligrosos. Incluso una bomba resulta inofensiva si se arroja en esta sustancia. Lo usamos mucho en nuestras estaciones de investigación en Pringuedal, pero unos monstruos antinaturales han estado atacando esas estaciones últimamente. Interesante, es posible que los intrusos lo usaran para robar el metacatalizador. Por lo visto está muy caliente, por lo que tendría sentido. En efecto, esa sería la mejor forma de transportar un metacatalizador. El agente X sabe lo que hace. Gracias por la explicación, doctora Freya. Ok, vamos ahora donde el doctor Squatch. Ya había los toros aquí, okay. Todavía estoy en nivel, qué sé yo, okay, nivel 0. Ok, vamos con dos toros. Esto es un desastre. Si tuviéramos un poco de dimensionita, podría aislar el punto de acceso inicial del intruso. Ok, han encontrado dimensionita. Genial, deja que la analice para poder aislar su huella dimensional. Parece que el portal se abrió desde la Tierra JPN 160 Alpha, más conocida como la Ludo Cúpula. Parece que el portal se abrió desde la Tierra. Okay. La Ludo Cúpula es un mundo dominado por robots. Derrocaron a los humanos que los crearon y se hicieron con el control de la Tierra. Luego transformaron la Ludocúpula en un lugar de recreación para turistas de otras realidades. Pero se cree que un robot llamado Hancho, el líder del clan Tolmequia, controla todo lo que pasa en Ludocúpula
Uno de nuestros mejores agentes está investigando a Ancho. Creemos que soborna a agentes de Rift para que hagan la vista gorda con sus portales interdimensionales ilegales. Tal vez merezca la pena ir a Ludocúpula y hacerle una visita a Ancho. Puede que tenga alguna conexión con esto. Parece un buen comienzo. Gracias por la información, Sam. Conozco a la investora Weishart. Veo que has reunido algunas pistas e identificado sus orígenes. Pringedal, Reptilia y la Ludocúpula. Tres tierras sin conexión alguna aparentemente. Un achievement, aprende lo básico buscando pistas y hablando con los agentes del Wolf. Ok. Parece que la agente XAT ha reunido aliados en Reptilia, ha usado una sustancia de Pringedal y ha viajado a través de la Ludocúpula. En cada una de estas tierras está pasando algo que podría estar conectado con el caso. El contrabando de Ripjaw, Ancho sobornando a agentes de Rift, las anomalías de Pringedal. Bueno, Sarra, diría que ya tienes un buen punto de partida para la investigación. Dejo el caso en tus manos. Te mandaré los archivos sobre estas tres tierras. Además, te he autorizado para que puedas acceder a ellas. ¿Puede ser Skip mi operador de comunicaciones como de costumbre? Sí, pero ten cuidado. Sé que Skip es tu amigo, pero no confíes en nadie. Sé que puedo confiar en ti, puesto que estábamos en la misma estancia. Lo mismo puedo decir de Dash. No te preocupes, Skip es de confianza. ¿Hay algo más que debas saber antes de empezar? En primer lugar, el Dr. Squash dijo que el metacatalizador que el agente X ha robado puede convertirse en un arma. Por tanto, debemos prepararnos para lo peor y actuar rápidamente. He creado una lista con todos los agentes de Rift que estaban en la zona cuando la incursión tuvo lugar. Todos deberían estar en tu registro. Si puedes recopilar suficientes pruebas de los distintos mundos, podré emitir una orden de arresto a nombre de quien quiera que se encuentre detrás de estos delitos y podremos traerlos aquí para interrogarlo. Vamos con Squash. Digo, ¿y tú qué pasó contigo? Nadie de afuera puede pasar por mis sistemas de seguridad. ¿No están intentando dar gato por liebre? Ha tenido que ser alguien de Rift. La tipa está molesta, que ella es la que está a cargo de la seguridad. Pues mira, tu seguridad ha resultado ser una mierda, ¿sabes? Vamos para acá. Vamos para donde Sam. Vamos para donde Sam. Hey, you. Hola, Sam. ¿Está listo el portal? Has llegado junto a tiempo. He ajustado el ordenador para autorizarte y que puedas acceder a Reptilia, Pringedal y la Ludocúpula. Siguiendo las instrucciones de Weishart, ya he preseleccionado zonas objetivo en cada una de esas tierras. En Reptilia, una fábrica que la banda de Richo usa como base, un cañón que usan para transportar suministros robados y un vertedero donde un desertor podría darnos información. En Pringedal, un pantano lleno de monstruos mutantes, una cueva con anomalías dimensionales y un laboratorio infestado de Pringue, donde perdimos algunas fórmulas muy valiosas. En la Ludocúpula, te encontrarás con el agente Piña y con Funky, un informante. También estamos planeando una misión de sigilo en uno de los palacios de Hancho. Buen trabajo, Sam. De echar un vistazo a esas zonas, con suerte encontrar algunas pistas para averiguar quién se ha llevado el metacatalizador y por qué. Ten cuidado allá afuera, esos lugares parecen bastante peligrosos. Y aquí está el portal. ¿Y por qué tiene el símbolo de admiración? Tengo más pistas que darle. Vamos a ver a dónde vamos primero. Debería pasearme por aquí y hablar con el resto de empleados de Rift. Es posible que tengan información importante. Vamos de nuevo a hablar con este tipo hoy. ¿Qué estás haciendo, Sam? ¿Algún cacharro dimensional super guay? Sí, estoy realizando unos análisis
Interesantísimo. Se trata de anomalías dimensionales en la radiación residual que queda cuando un portal al extraverso se cierra. Ah, sí. Sí, soy capaz de sincronizar la firma radioactiva con una interpolación temporal. Seré capaz de rastrear cronológicamente los movimientos de la gente X. Es increíble, ¿te gustaría verlo? Otro día, Sam, me tengo que ir. Hola, doctora Freya. Hola, Sarra. Espero que mis conocimientos sobre las sustancias de Pringedal fueran útiles para tu investigación. Ah, sí, claro que sí. Ahora resulta que Pringedal es uno de los destinos de mi misión. Así que, gracias. ¿Deberías saber algo más del lugar? Como ya sabes, dirijo algunos laboratorios Cifra allí. El ecosistema y los recursos de que dispone Pringedal son magníficos. Ojalá no tuviéramos que extraer tanto Pringue solo para Reef. Es un ecosistema muy delicado y deberíamos protegerlo mejor. ¿Cree que esas operaciones de extracción tienen que ver con las anomalías? ¿Los laboratorios abandonados y todo eso? Es posible, Sarra. Si encuentras algo raro por allí, estaré encantada de echarte una mano. Mapas de la misión. Estos son los mapas de las zonas que estoy investigando en Pringedal, Reptilia y la Ludocúpula. Ada, ¿cómo estás? Estoy miau bien. Mira, estos videos de gatitos que he encontrado navegando por ahí. Ala. Ala, ¿qué ha pasado media hora? ¿De dónde sacas tantísimos videos y de dónde salen esos gatos escupefuegos? Bueno, es una ventaja de poder acceder a todas las redes de internet de todos los mundos. ¿Sigues trabajando en la misión esa del jetazo de la IA? Que había tomado el control de las redes en esa tierra super tecnológica. Mi nina, pero si eso fue hace una semana. Por lo menos, no hay ordenador en ningún lugar o dimensión que no se doblegue ante mi talento, que no te quepa duda. Es posible que esté haciendo uso de una puerta trasera a las redes de Asimovia y es posible que le esté obligando a ver videos de gatos cuando me aburro. Eres toda una tirana, ¿verdad? Todos los gatos lo somos y deberías saberlo. Bien dicho. Y nada que ver. A ver, está. Y nada. Vamos a ver si ahora lo de administración y eso está abierto arriba. No sé por qué aquí ya tiene de nuevo el signo de admiración. Ok, aquí está este tipo. Vamos a ver acá. Y aquí está esta. ¿Y quién está por aquí? Nada. Núcleo de estación. Y dicen que es una área restringida, que no debería estar ahí. ¿Qué tienes que decirme? Ah, buenos días, directora. No son las 3 de la tarde, ¿qué es lo de buenos días? Ah, perdón, no me he dado cuenta. Ya veo que te sobra el tiempo, ¿ya has averiguado quién invadió nuestra estación? Pues no, aún no. ¿Y qué haces aquí? Espero que lo resuelvas ya. Vuelve al trabajo, te buscaré una misión diferente. Sí, señora. Pérdida de tiempo. Esta señora es antipática, mano. ¿Quién quiere una jefa así? Hola, director Sterling. Hola, Sarra. ¿Puedes llamarme Dash? Y solo soy subdirector. Ah, es verdad, lo sentieron hace poco. ¿Verdad? ¿Y qué hace un subdirector exactamente? Trabajo de oficina, sobre todo hay más burocracia de por medio de lo que hubiera imaginado a tu edad. Es verdad, en la academia nos hablaban mucho de usted y su época como agente. Todo, por ejemplo. Todo un ejemplo a seguir para los reclutas. Ajá, es un poco exagerado, pero sí, era un agente como tú y el trabajo era estupendo, pero hay cosas importantes que hacer aquí también. ¿Ves esa pila de papeles? Son informes codificados de agentes encubiertos. Estaciones de investigación, exploradores de portales, tengo que repasar todo eso. Además de la gestión de la estación, controlar niveles de permiso, asegurarse de que el núcleo y otras partes esenciales se revisan con seguridad, con regularidad.
En fin, algo aburrido, pero necesario. Ya veo, pues le dejo que siga con lo suyo. Hasta luego. Ahí vamos a ver qué hay para este lado de acá. Ok, la prisión. Vamos a ver si este tipo todavía está aquí. Ok, tenemos aquí a Elena. Hola Elena, ¿todo bien por aquí? Saludos, Lady Sarah. Nadie ha causado problemas en mi turno y nadie lo hará nunca. Sí, claro, lo sé. Solo preguntaba qué tal te va. Me someto a mi juramento, Lady Sarah. Deberíais saberlo. Me refiero a ti. ¿Qué tal tu fin de semana? Esto se llama entablar conversación. Ah, mis disculpas. Aún después de todo este tiempo, las costumbres de vuestro mundo se me escapan. Mi fin de semana estuvo bien. He estado practicando con alguna de estas almas. Me gusta traerlas de otros mundos y entrenar con ellas hasta dominar su uso a la perfección. Vuestra maestría en el manejo de lanza protones es impresionante. Deseo que me enseñéis vuestra técnica algún día. Lo haré. Tú tienes que enseñarme cómo se usa un espadón de esos a cambio. Vaya, lo he escuchado bien. Intrusos en Rift es como una película. Bueno, esto parece que es para meter aquí más prisioneros. Ya tenemos una celda ocupada y hay para tres más. Vamos a ver qué dice el tipo este. Hola, sargento. Hey, Sarra, ¿puedo hablar contigo de algo? ¿Algo secreto? Por supuesto, me puedes contar lo que sea. ¿Prometes no decírselo a nadie? Uf, qué vergüenza. Bueno, pues verás, resulta que me he puesto demasiado cachas. Mis músculos han crecido tanto con mis entrenamientos que ya no quepo por la puerta. No puedo ir a mi despacho ni a ningún sitio, estoy atascado en el gimnasio. Por favor, no se lo digas a nadie, pero si logras dar con una solución, házmelo saber de inmediato. Vaya, pues me pondré a investigar, a ver qué averiguo. Bueno, pues vámonos para el portal ahora y vámonos para... Ta-ta-ta-tan, Pringadal, Reptilia o la Ludocúpula. Bueno, yo quería ir primero a... Ah, pero esto es más difícil, fíjate. Quería ir primero aquí, a Reptilia. La Ludocúpula no sé si ir ahí. Es que Pringadal. No sé, no quería bregar con pantanos ahora. Vámonos a la Ludocúpula. Dice, la gente piña tiene información acerca de las actividades ilegales de Hancho. Encuéntralo y descubre qué pruebas tiene contra Hancho. Hay varias áreas. Vamos primero a la primera. Luces de neón brillante, música, edificios increíblemente altos. Todo tipo de diversión. Esta ciudad es una pasada. Es bonita desde fuera, pero por dentro es peligrosa. Tu misión es reunirte con el agente Piña, así que céntrate. Es el agente de Ruiz que ha estado investigando a Hancho, ¿verdad? Exacto, dice que tiene información importante sobre él que puede ser útil para nuestra causa. Piña es un agente secreto legendario. Qué ganas de conocerlo. ¿Quién será el Piña? Y aquí estamos ya en Ludocúpula. Pasó. Y ya vemos que tenemos esto. Sarra, por aquí. ¿Quién eres? Soy yo, Piña, por aquí. Agente Piña. Ese es mi nombre, no lo desgastes. Ven, no tenemos todo el día. Echar un vistazo a tu registro para obtener más información. Lo siento, esto. No te había reconocido. Por supuesto que no, soy un maestro del disfraz. Ya lo veo, así que, ¿qué información tienes sobre Hancho? He estado recopilando un montón de pruebas y no solo sobre Hancho, ¿sabes? Ese caso sobre el agente X en el que estás trabajando, creo que puedo ayudarte. ¿Sabes algo sobre el agente X? He estado siguiendo la pista a los agentes de Rift que han venido a la Ludocúpula. He creado una lista a la que llamo el expediente Piña. Objetivo adquirido, comenzar operación de vuelta, desplegar asesinos. ¿Agente Piña? Vamos a ver un momento aquí en registro. Vaya, había varias cosas aquí que no había dicho. Agente X se infiltró en Rift y nos robó. Es alguien de Rift. Mi compañero en las misiones de Rift. Especialista en fenómenos interdimensionales, investigador científico y principal de Rift.
experta en formas de vida de distintos mundos, al frente de la investigación en Trinidad. Mi jefa estaba conmigo cuando apareció el agente X. Subdirector de RIF, antiguo agente, gestiona los informes que llegan codificados, estaba conmigo cuando el agente X apareció. Entrenador en gimnasio de RIF, demasiado grande para salir del gimnasio. Alcaldesa de la prisión de RIF, coleccionista de almas, especialista en cibernética, puede pilotear cualquier aparato. Directora general de RIF, preso por hacer un viaje accidental. Jefe reptiliano, líder de bandas. Jefe de la mafia de Ludocúpula. Agente RIF. Más nada, no tiene más nada. Ah, más información. Dice, el agente Piña es un hombre sigiloso y carismático. Es uno de los mejores agentes de RIF. Piña procede de Mundo Manduca, donde todas las cosas y todos son, sus habitantes son comestibles y deliciosos. Este planeta es el destino de vacaciones favorito de los agentes de RIF. Ancho lleva el mando de los 7 clanes, la mafia que controla la Ludocúpula. La Ludocúpula es una tierra en la que los robots depusieron a todos los humanos. Después, al no saber qué hacer, decidieron convertir el planeta en un palacio de neón para satisfacer a los visitantes de otras dimensiones. ¡Elo! Sí, te veo por aquí, Bill Latino. No, no sé qué pasó, pero... no sé si se cayó el Twitch. Pero para acá, por lo menos para mí, está funcionando. Ok, tenemos aquí a quien este, que dice este. Es un guerrero que lidera una banda de saqueadores de los páramos de Reptilia. Reptilia es un mundo donde los dinosaurios nunca se extinguieron y consiguieron desarrollar una civilización completa. Hace poco un cataclismo dejó este mundo convertido en un aerial desierto, escaso en recursos y estéril, donde Rijau y su banda suponen una constante amenaza. Dice, viajó a través de un portal natural y asustó a una población entera sin querer. Lo arresté, pero creo que va a salir bien libre dentro de poco. Procede de Sugot, una tierra donde sus habitantes tienen multitud de ojos, bocas y tentáculos. Dice, Sorgina de la Borde lleva en el cargo de directora general al menos 2 siglos. Se dice que procede de una tierra repleta de perpetua oscuridad y portales inestables, donde amenazantes criaturas esperan su oportunidad para viajar a otros mundos y alimentarse de seres vivos. Tal vez sea todo un cuento, tal vez. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque es mucha lectura. Vamos a ver a qué momento que decía acá en los expedientes. Ahí tenemos esto. Vaya, ¿qué pasó aquí? Voy a leer esto un momento en mi mente. Okay, vamos entonces a pelear. Oh.
Y esto acá. Vamos a encontrar a la gente piña. Quiero ver una cosa. A ver si hay algo escondido allá. Que chequear una cosa aquí, a ver si una de esas cosas que me ayuda a subir de... Ok, pero ya no me dan break. Vámonos para acá. Hey, dame curarme. Vaya, que eso se desapaga, se apaga. Vamos a hacerlo rápido. Mano, qué ópera. Quiero chequear allá arriba a ver si hay algo. Esas cosas azules que hay que coleccionar. Pero mano, el timing mejor. Se volvió todo, olvídate de eso. Sigo para allá arriba entonces. ¡Qué mierda! ¡Vale! Ah, no me quiere brincar bien. Okay. Vámonos entonces, vamos a seguir por acá entonces.
Oh, sí. Me creo. Time for the follow de ninja. Ok, vamos a ver aquí. Oh, no, 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 no. Espera. No, fuck. Dale, dale. Upis. Dale, dale. Dale, con dale. Rayo, ninja, uy, se desaparecen, maldito. Shit, se man. Si es de frente, se aparece, tenía que ser por la espalda. Diablo, me mató. Oh, fuck, yo como que ya, man. No puedo dar por el frente, man. Ah, shit, man. Bueno, el juego se ve interesante y me gustan las gráficas, la narrativa. También es como de investigación, está cool. Ah, se me está olvidando lo de esquivar. Ahora te jodiste. Se me olvidó lo de esquivar. ¿Qué te parece ahora, ¿eh? Maldito, hasta eso no le hizo nada de traje. Ahí tiene, se me olvidó de esquivar ahorita, mano. Ha ha!
No, ya parece que sale como que lo tengo. Bueno, pues acá. Ok, yo lo manejo. Ok, fine. Ok. Ya entiendo. Maldito, mano. Te voy a disparar. No le puedo disparar. Ah, en serio, que tengo que usar el globo para allá arriba, otra mano. Ave María. Sube, 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 sube. No, 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 no. Aquí, ok. Finally. Vamos a ver qué hay acá. Curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero vamos a ver una cosa. Pero hubiera seguido por allá arriba a ver si ve algo, ¿verdad? Diablo, morí, mano. Yo no sabía que eso iba a quitar vida, mano. Es casi la ley de muerte. Todo por curioso, mano. Quería chequear que hay por acá arriba, a ver si hay alguna otra cosa. Ojalá haya algo que me dé mucha vida. Ay, qué mierda. Ya de eso vamos. Ah, esta parte la odio. No puedo subir de nivel aquí. Digo, de nivel no, de grande. Ah, ahorita ahí, mano. Ah, sí, me quitaste el bien. Como que me había escondido.
No. Se te fue el checkpoint, mano. Oh, no, 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 no. Ok, tengo que hacer algo porque este checkpoint que cogí aquí no me gusta nada. Quiero este checkpoint más. Vaya, es lo que hay aquí. Cool. Pretty nice. Ya le son 15 y solamente he encontrado 3 en este nivel, parece. Fuck. ¿Por qué no se pegan a aquel? ¿Qué está pasando? No se quiere pegar bien. Anyway, tengo curiosidad. A ver qué hay acá. Ah, ok, nada. No, no, yo creo que allí hay una área secreta. Vamos a ver. Curiosidad, mato al gato. Vamos para allá. Sí, no, no hay área secreta, pero... voy por allá. Oh. Lo encuentro demasiado jodón, así que si había algo de verdad allá para subir de nivel. I'm sorry. Sí, está bien, me voy para allá. Hay algo allá arriba. Esas son buenas para mejoras. Que no, estoy apretando el botón bien. Sé que lo hago tarde y no... Oh, que tiene que ser un buen timing. No sé, en el tercero no hace nada. En el tercero no pega. En el tercero no pega. Eso no, de verdad que está mal. No sé qué pasa. Pues si no vuelve a hacerlo, me voy, sigue directo. Si no tengo culpa de que no pegue en el tercero, en el tercer intento, no pega. Me voy para el tarimba. Se sabe eso, ¿no? Supone que uno siga haciéndolo así, mira. Tan. Lo estoy haciendo bien. Pero en el jodido ese no quiere pegarse. La luz está de neón. No es mi culpa, no quiere hacer nada, así que... Folder. En el tercero ese se cae por relajar, así que... voy a romper la cabeza.
Voy a coger aquella mejor. Ah, bueno, tengo que hacer esto de nuevo. Para que ya mejora, profesor. También que iba ahorita, pero por seguir, para ver si cogía esa piedra. Ya tengo que hacer todo esto de nuevo. Estoy mal, lo estoy haciendo desde muy corta distancia. Vuelvo y me tiro. Posible tener que hacer todo eso de nuevo, mano. Suelta a la gente piña ahora mismo. Evaluando directrices de la misión. Evaluación finalizada. Las condiciones de soltar el objetivo son falsas. Trasladando. Ayúdame, me están amenazando con convertirme en una piña colada. Ya voy, piña. Combo breaker. Está en el edificio ahí adelante, lo está alcanzando, dice ella.
No, güey, no me digas que va a ser así, subiendo esos neon que no pegan. No pega. Yo creo que está supuesto hacer así, que resbalen eso, pero no sé. Me voy poquito a poco por aquí, no voy a romper la cabeza. No. Y hay una gema por allá, olvídate. ¡Ey! Mira aquí la piñita. Ya le mira todas las piedras que habían. Yo solamente cogí 4. Ya hablo, mano. 15 piedras en este nivel y solamente cogí 4. Me has salvado, gracias. Me dan escalofrío solo de pensar en lo que Hancho me habría hecho. Uno de mis informantes ha debido de traicionarme. Seguro que Hancho le ha pagado bien. Pero me temo que los robots han huido con el expediente piña. Oh, no. Contiene toda la información acerca de los agentes de Reef que han estado visitando la ludocúpula, ¿verdad? Y también pruebas de que Hancho y los 7 clanes han estado chantajeando a agentes de Reef para que hagan la vista gorda con sus actividades ilegales. Bueno, no te preocupes, estoy segura de que se me ocurrirá algo. Ahora vuelve al cuartel general conmigo. La ludocúpula ya no es un lugar seguro para los agentes de Reef. Bueno, vamos a ver ahora qué mejoras desbloqueamos. No sé qué podré conseguir porque no cogí muchas piedras. Sara, espera, el Stoll ha detectado una anomalía dimensional en tu zona. Parece que alguien ha abierto un portal cerca de donde estoy. ¿Será el agente X? Solo hay un modo de averiguarlo, iré a comprobarlo. O sea, parece que todavía no puedo regresar a la nave. Quería ver si conseguía este... Oh, ¿qué es esto? Jaja, al fin te encuentro. Ajá, al fin te encuentro. ¿Qué? Eres Sara Sinclair, agente de Reef. ¿Cómo? Un momento, eres yo. Pero más fuerte. Echar un vistazo a tu registro para obtener más información. ¿Qué es lo que quieres? ¿Has usado un portal ilegal? No me importan las supuestas normas de Reef. Yo voy a donde quiero ir. Y ni tú ni tus amigos podréis impedir que destruya Reef. ¿Destruir Reef? ¿Estás tarumba? ¿Por qué ibas a...? Un momento, esto está compinchado. Estás eres compinche con el agente X. Es eso, ¿no? Ni idea de qué narices estás hablando, agente Sara. Pero no te olvides de mis palabras. Tendré mi venganza y tú no podrás detenerme. ¿Cómo qué? Agente, entre comillas. Serás, oye, tú. No te largues así. ¿Me recibes, Steve? Acaba de pasar algo muy raro. Sara, tienes que contarme más acerca de esa otra Sara que has encontrado. Es lo más raro que me ha pasado nunca, Skip. Nunca me he encontrado con otra yo. ¿Es eso posible siquiera? Técnicamente sí, pero también es muy poco probable. Ella es tú, pero de otra dimensión, donde algo es distinto. Bueno, está claro que nunca la admitieron en Reef. Odia Reef.
y aún así podía abrir portales por su cuenta sin ayuda de Riff, al igual que el agente X, seguramente tiene acceso al mismo tipo de tecnología. Creo que están conectados de alguna forma, tengo que averiguar quién es, qué quiere y qué papel juega en todo esto. Si descubro información sobre Sara Malvada, te lo haré saber. Skip, acabas de decir Sara Malvada. Creo que le va bien el nombre, agente Sara como contra Sara Malvada, a que suena genial. Hasta luego, Skip. Ok, Sara Malvada, vamos a ver qué dice Sara Malvada. Dice, hay una Sara Sinclair en otra tierra y está siguiéndome, me ha amenazado. No me ha dicho de dónde viene, pero parece que está relacionada con el agente X. Esta Sara tiene su propia tecnología para viajar entre distintos mundos, si es igual que la del agente X. Vamos a ver ahora si puedo usar esto para las mejoras. O sea, tengo que usar esta porque lo otro tiene que ser en diferentes niveles. Y desbloqueé esta patada con el I. Ok, pero venga, parece que no me puedo equipar. A ver si lo puedo hacer. Sí, ahí está. Esto fue lo que salió. Bueno, mi gente, pues voy a dar por terminado el stream. Muchas gracias a los que se dieron la vuelta por el canal. Ya saben, el nombre del juego es Double Cross. Ya está disponible en el Xbox Live. Así que check it out. Que los juegos los acompañen. May the game be with you in Game Institute out.